Buenas, bienvenidos a mi canal. Sí, has acertado, esto es Chinese Snipes. Hoy vamos a ver... Uno de los últimos modelos de Hans. El modelo Pollux. Sabéis que Hans no suele sacar demasiados modelos, pero cuando lo saca mmm, llama la atención. Ha sacado Castor y Pollux, dos nuevos modelos. Y vamos a ver uno de ellos, el que a mí me ha gustado más, que es este. Ambas son mmm, las mismas navajas, pero Polux es una hoja tanto que a mí me ha gustado más. Vamos a empezar mirando la textura del mango. Fijaros que es como de tipo poroso. Lo ¿Os fijáis, verdad? Esos poros hace, hace que se agarre bastante bien a la mano. A mí es un tacto que, que me resulta bastante agradable y, y que otorga un buen agarre. Otro G10, pues el agarre te lo dan a base de, de poner unas texturas, digamos que con un relieve, pero aquí no, aquí es más de tipo poroso. Tenemos separadores, también para hacer más fuerte la estructura. Ahí tenemos Pollux. El acero es AUS-8, que es el acero que está utilizando Hans últimamente, también en su talismán. La apertura, pues haciendo un, un giro de, de muñeca, pues podemos abrirla. En la mano sienta bastante bien. La sensación es muy parecida al de la talismán. Una cosa que me gusta es que el mango es más largo de lo que me encuentro en otras navajas. Fijaros en la hoja. Es una de las cosas que a mí, pues me hicieron decidirme por este modelo en vez de del castor. Mirad el ancho del lomo que tiene hasta cerca de la punta. La hoja tanto me parece preciosa. Mirad las aristas. El vaciado es plano parcial tanto del filo principal como de la zona tanto. Eso lo hace bastante fuerte. Entre que es punta tanto y vaciado plano parcial y el grosor del lomo, pues bueno, es una hoja potente. Y además, esa caída que tiene por arriba del lomo, hacia abajo, en vez de ser recto, pues me atrae bastante también. Así que eh, me encanta la hoja. ¿Veis cómo el mango me sobra incluso un poquito por detrás? La cremallera es bastante larga y agresiva. Los dientes son muy pequeñitos y están muy juntos. Y he estado probándola junto con la talismán a la hora de revisarla y tiene más agarre que, que la de la talismán. Esa cremallera da mucho agarre. Hay otros modelos de ganso, por ejemplo. Que se me hace un poquito corto el mango, pero esta no, esta es larga. Mirad el bloqueo. El bloqueo es un liner lock. Es mm, algo más delgado que el de la talismán. Y la posición, pues, es correcta. Quizás un poquito más hacia afuera. Me hubiera gustado un poco más, incluso. Pero eh, es correcto. ¿Dónde está? Y las arandelas, si os fijáis. Ahí se ve, son de metal, ambas. Con lo cual no habrá deformación, como ocurre con el teflón o el plástico. El centrado de la hoja, pues es correcto. El clip de bolsillo está en la, en la punta del, del mango, así que oculta la navaja totalmente. Con un giro de muñeca pues podemos abrir la navaja. Pero si no giramos nada, 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 pues se queda ahí un poco a la mitad. Pero tampoco hay que hacer mucho movimiento. Si os fijáis, con un leve toquecito de muñeca pues se abre del todo. Bueno, vamos a compararla con la talismán, que la tengo aquí. Desde luego nadie puede decir que no sean hermanas. El diseño estilizado, el mango con un poco ancho, la textura porosa. En fin, que recuerda bastante, ¿verdad? La Telisma es una navaja que me gustó mucho y también su diseño. Muy elegante, estilizada. Sin embargo, mmm, no sé si porque es más nueva o por lo que sea, pero la Pollux me gusta incluso más su diseño al tenerla en la mano. Es que esa hoja me, me, me gustó mucho desde que la vi de la Pollux. ¿Veis la textura del mango? El mango no es igual, se parece bastante, pero ha variado un poquito en la forma. Pero vamos, que sigue con la misma idea, uno que otro. Ahí tenemos la comparación de las hojas. Las dos en Aus8. El mismo tornillo. La cremallera, si os fijáis, tiene los dientes más cercanos en la Pollux y la hace ser más agresiva. Aquí hay menos agarre, aunque también daña menos el dedo. Y yo creo que ha llegado el momento de, de probar el filo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un cortecito con el papel. Como veis, ningún problema en el corte. Un corte fino. Mirad lo que ha ocurrido: el famoso tirabuzón en el papel que a mí me gusta comprobar que es cuando se corta tan fino que el papel se le crea un tirabuzón. Ahí lo tenéis. No me quejo del filo. Está bien. Y vamos a ver la parte tanto. Que como es más pequeña, pues voy cortando poco a poco. También corta. Lo que pasa es que... No es fácil entre el ángulo que tengo y el soporte de la cámara. Mira otro pequeño tirabuzón. Bueno, también lo doy por correcto. Así que vamos a, a ver qué tal con una cuerda. Primero el filo principal. Tiramos un poco y ningún problema. Y vamos a ver la, la parte de tanto, a ver, y ya está, cortado. No viene mal de filo, lo doy por aprobado. Y algunas diferencias que he visto con respecto a la Talisman, pues son las siguientes. Por ejemplo, el liner lock de la Talisman es más, más ancho que el de la Pollux, pero también es verdad que tiene una parte como más, más débil, mientras que la, la Pollux más delgado, mientras que la Pollux mantiene todo el mismo grosor. También el liner lock de Pollux está más duro de quitar y tiene un una zona de más difícil acceso con, con el dedo para quitarlo la apertura es no es tan suave por supuesto lo de la Pollux porque no tiene rodamientos pero tiene menor retención de hoja también lo de la cremallera que también es más agresiva en la Pollux en fin, detalles que profundizo más en mi revisión en el blog, si queréis podéis verlo y bueno Llegados a este punto, pues tenéis. Dejadme en los comentarios algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué modelo de Harms tenéis? Porque la Talisman se ha vendido una barbaridad. Ni yo siquiera me lo esperaba. Porque tiene un precio un poco más elevado que las típicas Hanzo y eso, pero se ha vendido que no, que no veas. ¿Os gusta la... el Castor y Pollux? ¿Qué experiencia tenéis con Harms? ¿Tenéis la talismán? ¿Qué os parece la marca respecto a otras? Bueno, pues me dejáis todos los comentarios que queráis y yo los responderé, como siempre hago. Espero que os haya gustado el vídeo y muchas gracias por verlo y por comentar. Y suscribiros si os gusta el canal. Hasta luego.